¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Este es el vídeo número 27 del canal Bushcraft Wild Spain, de supervivencia. Yo creo que merece la pena que al menos ya con este vídeo 27 me conozcáis. Hay muchos que ya me conocéis, otros que no sabéis ni quién soy, simplemente me habéis visto en la pantalla. Bien, pues mi nombre es Juan Carlos Chicote. Mi historia dentro del mundo natural, del mundo de la montaña, del mundo del rescate, del mundo del servicio público, es muy amplia. Y de alguna manera simplemente os voy a esbozar cuál es mi currículum, cuál es mi historia vital. Y no puedo dejar de mencionar, al menos cuando empezó todo esto, siendo ya muy chaval, hace ya muchos años, cuando tenía ciertos referentes, para mí un referente absolutamente inolvidable y que ha marcado mucho de lo que fue mi vida joven, de adolescente, fue el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, al cual siempre admiro y admiraré. Y esto pues marca un poquito toda mi relación con la naturaleza, con la observación de los animales, con la ornitología, con la protección del medio ambiente. De esto, posteriormente, pues se va circunscribiendo a otras muchas actividades, se va también diversificando en otras muchas actividades que van a marcar un amplio historial. El servicio militar, que para cualquier persona pudieran haber sido 13 meses, 13 meses de una obligación insustancial. En mi caso no fue tal, en mi caso fueron 13 meses muy bien aprovechados, puesto que estuve en los Pirineos, subiendo cumbres, bajando valles, aprendiendo esquí de montaña, aprendiendo escalada, aprendiendo alpinismo, aprendiendo a disfrutar de ese paraíso natural. Todo lo que aprendí allí, posteriormente, también fue utilizado en lo que ha sido un poco el global, el grueso de mi vida, que ha sido mi profesión. Soy bombero profesional en Burgos y llevo solo 34 años ejerciendo esta profesión. Esto ha marcado mucho mi forma de ser, ha marcado mucho el cómo veo la vida, cómo entiendo todo esto, cómo hay que de alguna manera entregarse a los demás. No solamente ser bombero, no solamente apagar fuegos, es una entrega, es salvamento, es rescate. Y todo esto es lo que posteriormente, en diferentes periodos de mi vida, he venido desarrollando a nivel profesional. No olvidar todas las actividades de montaña, todas las actividades de espeleología y espeleosocorro, subacuáticas y acuáticas. Como no, la participación, la colaboración que hice en el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, el GRS. 4 años inolvidables de mi vida que marcaron también mucho esta entrega a los demás, que todo profesional que se precie en este campo tiene que tener. Y un sinfín de cosas que con la edad y con el tiempo pues vamos relajando y siempre en contacto con el mundo natural, con el mundo de la supervivencia, con el mundo del monte, del bosque, pues a día de hoy estamos pues centrando los anhelos, los esfuerzos, las ilusiones en este canal que es Bushcraft Wild Spain. Yo solamente espero que os guste el vídeo que vais a ver ahora. Es el primer vídeo de una serie que voy a hacer sobre técnicas de supervivencia y emergencias en la montaña. Vamos a hablar de algunas cosas, pero van a quedar otras muchas en el tintero que posteriormente con el tiempo iremos desarrollando. Vamos a ver si os gusta. Si os gusta, no hay que decir que os suscribáis al canal, porque llevamos poco tiempo, llevamos 9 meses, pero la proyección es muy larga. Adelante y que os guste. Una vez en el lugar, es conveniente pasar la ubicación de nuestro vehículo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a alguien que sepa dónde vamos a realizar esta actividad por si surge algún problema para poder resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer cuando
queremos realizar alguna actividad en el aire libre, en el medio natural, es planificarla en casa, saber qué actividad vamos a hacer y sobre todo tener claro que estamos capacitados para la actividad que pretendemos. Una vez que estamos ya en el monte, hay que tomarse las cosas con tranquilidad, no hay que tener prisa, hay que gestionar bien el esfuerzo porque la energía que tenemos al principio de la jornada no es la misma que tenemos al final y puede que en caso de que vengan mal dadas, esta energía al final nos falte. Y ten en cuenta que todo exceso puede tener una consecuencia. En la naturaleza hay lugares preciosos, lugares que quedarán en la memoria, pero cuidado, no sería la primera vez que por echarse una foto para tener un bonito recuerdo, hay gente que ha perdido la vida. Tenemos que llevar el material adecuado para la actividad que vamos a realizar. Metidos ya en la montaña, hay que procurar progresar por las laderas con nieve helada, con piolet y crampones. Si no los tenemos, minimizar en todo lo posible el tránsito por estos lugares. Andando por el monte, procura no llegar a romper la barrera del sudor. La hidratación es esencial en cualquier actividad en el medio natural. Siempre debes llevar agua.
Asegúrate de que el agua que bebas es potable. En caso de no tenerlo claro, potabilízala. Cuidado con las laderas heladas, sin piolet y sin crampones. Si nos vemos obligados a progresar por alguna de ellas, siempre hay formas de detener una caída. Practica estas técnicas todo lo que sea necesario. Cuidado con la nieve. La nieve lo tapa todo. Debajo de la nieve pueden existir cavidades que no hayamos podido detectar. El pisar una de estas cavidades puede provocarnos una lesión importante. Si no has podido evitar un accidente, tienes que actuar con serenidad. Valora tu estado, valora tus lesiones. Después de esta valoración, actúa. Si ves que la situación es incontrolable, pide ayuda. Llama al 112. En la montaña es probable que te encuentres sin cobertura. Recuerda, tu teléfono móvil es capaz de detectar las antenas de otras compañías telefónicas y al llamar al 112, cualquier señal de cualquier antena te sirve. Si no tienes cobertura, si se te hace tarde, si se te echa la noche, estás cansado, si te ves incapaz de bajar del monte, tienes que prepararte un refugio. Tienes que intentar pasar la noche que se te echa encima de la manera más confortable posible. Si tus lesiones te lo permiten, arrástrate, muévete, llega hasta un lugar seguro, un lugar donde puedas instalarte un refugio.
siempre que salgas a algún lugar en el que haya nieve, debes ir preparado para ello. Debes llevar una serie de elementos imprescindibles para las labores de supervivencia. En este caso, la nieve transformada, la nieve endurecida, nos permite crear bloques para construir un muro que nos proteja de los vientos, a la vez que cavamos una trinchera en la cual instalaremos nuestro bivac. Practica siempre que puedas la construcción de estos bivacs de emergencia. Insisto en la necesidad de que se lleve un material cuando salimos a hacer actividades con nieve o con frío. La nieve nos proporciona los bloques y la nieve nos proporciona el aglomerante necesario para la solidez de estos bloques. En este caso hemos traído un tar, hemos traído un toldo con el que vamos a configurar la techumbre de nuestro refugio. Utiliza todos los recursos que tienes a tu disposición.
Una vez dentro, debes prepararte el habitáculo. A pesar de los dolores, a pesar de que tu situación de confort va a ser relativa, pero intentaremos, con todo lo que tenemos, pasar la noche lo mejor posible. Debemos de cubrir el frío de la nieve de nuestra espalda y de nuestro trasero. Estaremos sentados sobre ella, por lo tanto, hay que interponer siempre algo aislante entre nuestro cuerpo y la nieve. De todas las cosas que debemos llevar en nuestra mochila, hay dos que son imprescindibles: una manta térmica de supervivencia y velas. También un mechero. El mechero es un elemento imprescindible. Una vez que hayamos aislado nuestro cuerpo de la nieve, debemos cubrirnos con la manta térmica y recordar: la parte aluminizada va hacia el interior si queremos conservar el calor de nuestro cuerpo. Dentro generaremos una burbuja en la que encenderemos la vela. Este hecho supone que tengamos un punto de calor, cuando menos un par de horas. Con cuatro velas podríamos pasar toda una noche entera. Y aguanta. La noche va a ser larga, la noche va a ser dura, vas a tener dolores, pero vas a sobrevivir. En las imágenes que estamos viendo, teníamos 8 grados bajo cero en el exterior y en el interior de nuestro refugio estábamos a 0 grados. En el interior de nuestra burbuja conseguíamos mantener los 36 grados de nuestro cuerpo. Hemos conseguido pasar la noche. Hemos sobrevivido a esta dura noche. El rescate debes activarlo cuanto antes. Debes intentar llegar a una zona con cobertura móvil o bien intentar llegar a un camino, a una carretera donde puedas encontrar a alguien que te ayude.
Hidrátate, pertréchate, vuelve a configurar tu mochila y no te separes de ella. En tu mochila llevas todo lo necesario para poder sobrevivir. Intenta llegar a una zona con cobertura móvil. Vuelve a llamar y vuelve a intentarlo hasta que lo consigas. Las laderas orientadas a núcleos de población son las más adecuadas para poder captar las antenas de telefonía móvil. Mira tu teléfono una y otra vez hasta que consigas tener cobertura. Solo y no puedo salir solo de aquí. Sí, te paso la ubicación ahora mismo, sí, te paso la ubicación. Correcto. Ya has conseguido alertar y movilizar los medios de rescate. Aguanta, ten paciencia y cuando les veas llegar, recuerda las señales internacionales de socorro. Y ten en cuenta, estos chicos lo van a dar todo por ti.